Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos con esta primera nota en la que, pues le comento, fortalecerá UCET estrategias para preservar el náhuatl y el otomí. Para revalorar y preservar la lengua náhuatl y otomí, el Departamento de Educación Indígena de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala fortalecerá las estrategias pedagógicas durante este ciclo escolar. Miguel Reyes Tepatl González señaló que es por el incremento de la matrícula, ya que para este año lectivo, más de 6.000 estudiantes cursarán la educación básica en estos planteles. Tenemos apertura en educación preescolar indígena y en primarias. Incrementó un poco la matrícula, sí ha incrementado. Calculo que yo decía entre un 5 y 10%. Tenemos 56 escuelas, 22 en educación inicial, 20 en educación preescolar y 14 en educación primaria. Las actividades a desarrollar son artísticas y culturales del programa Fortalecimiento Curricular. En próximos días nuevamente vamos a tener también una reunión a donde habremos de fortalecer un poquito más este trabajo, ¿no? De recuperar, de incorporar en los programas generales o nacionales los contenidos de cada comunidad. En caso de primaria se viene promoviendo a nivel nacional el concurso de narraciones, y ahí es donde fortalecemos. Y también entre las mismas escuelas hay concursos sobre precisamente poesía, canto en lengua indígena, ¿no? Y además de eso también durante el ciclo escolar se hace un concurso de lectura en náhuatl, entonces en náhuatl y otomí, y donde participan los 6 grados de educación primaria. Por otro lado, atienden a 40 pacientes en la primera jornada de cirugía extramuros de mano. Pacientes de diferentes edades y municipios fueron intervenidos en la primera jornada de cirugía extramuros de mano, esto como resultado de la campaña puesta en marcha por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Salud con el apoyo de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, agradeció la confianza de la población hacia estas acciones, ya que dijo: cada operación que se realice, cada paciente rehabilitado será un paso para cumplir con los objetivos. La vida de muchos de ustedes va a cambiar. Antes quizás su mano no se movía de un lado, no se movía de otro modo, y ahora gracias a la ayuda de todos estos doctores tan experimentados que vienen con toda la mejor voluntad de que eso cambie, pues se va a dar. Es en beneficio de ustedes, de todos ustedes, y de todas las personas que lo necesitan. El señor gobernador siempre ha tenido una preocupación, y ustedes lo saben, es parte de su eje rector, la salud. La jornada se realizó en el Hospital General de San Pablo del Monte. Ahí, el secretario de Salud, Alberto Longitud Falcón, resaltó que se cumplió con el proyecto para resolver los problemas de mano entre los tlaxcaltecas. Para que el día de hoy se puedan realizar las cirugías, tuvo que haber un trabajo de muchas personas para que esto pudiera hacerse realidad. Y debo de mencionar que en primer lugar quien mostró inmediatamente la mejor disposición para trabajar en este programa de cirugía de manos fue precisamente la señora Sandra Chávez Ruelas, que nos acompaña el día de hoy, que como presidenta del DIF. Ante la positiva respuesta de los tlaxcaltecas, la asociación firmó convenio de colaboración con el DIF estatal para realizar más cirugías en beneficio de la población que los necesita. Ayudarles a la población a ofrecer esta cirugía de alta especialidad, y que a nosotros como grupo de cirugía de mano nos da mucho gusto el venir, el poder contribuir con nuestros conocimientos a devolver función, a devolver vida en lo que podamos a todos los pacientes, porque finalmente nuestra paga va a ser la sonrisa y el que ver que una mano se mueva, el que ver que una mano vuelva a sentir. Esta es la jornada número 129 que realizó la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, la cual tiene 20 años ayudando a las personas con problemas en las extremidades superiores. Para cerrar con la información, dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, participan Huatzinco,
Tecla Clauca, Nativitas, Teacalco y Zacualpan en primer torneo intermunicipal de básquetbol. Con el afán de incentivar el deporte de los municipios del Distrito 14, se llevó en días pasados el primer torneo intermunicipal de básquetbol en las ramas femenil y varonil, donde participaron los municipios de San Juan Huatzinco, Tetlatlauca, Nativitas, Teacalco y Zacualpan, con lo que se fortalece la hermandad entre los jóvenes de estos municipios, al tiempo de motivar a otros a practicar algún deporte. En la rama femenil, el primer lugar fue para Teacalco, el segundo para Nativitas y el tercero para Huatzinco, mientras que en la rama varonil el primer lugar fue para Zacualpan, Tetlatlauca el segundo lugar y el tercer lugar para Nativitas. Cambiando de información y yéndonos a otra más de las regiones, le comento que realizan caravana de acciones de prevención en Tlahuapan en días pasados y con el propósito de seguir fortaleciendo la cultura de la legalidad para inhibir la comisión de delitos, principalmente en aquellos municipios donde se ha registrado la extracción y venta ilícita de combustible. El secretario general de gobierno, Diodoro Carrasco, encabezó el arranque de la caravana de acciones de prevención en el municipio de Tlahuapan, en donde destacó que esta doceava caravana refleja la presencia de los tres niveles de gobierno en las tareas de combate y prevención del delito, el fortalecimiento de los valores cívicos y la cultura de la legalidad, además de exhortar a la población a aprovechar a plenitud todos los servicios. Por otro lado, en otro más de los municipios de la región texmeluquense, en operativo de vigilancia aseguran en Tlalancaleca a tres sujetos con vehículo robado y armas. Policías estatales aseguraron a tres personas en la carretera federal México-Puebla a la altura de San Matías Tlalancaleca, quienes viajaban en una camioneta con reporte de robo tipo Voyager de color verde con placas MMR-2447 del Estado de México, la cual fue verificada mediante la Plataforma México. Pero además, al realizar una revisión del vehículo, fue localizado un arma de fuego calibre 357 con 5 cartuchos útiles calibre 380, así como una válvula metálica, por lo que aseguraron a Soledad Morales, de 29 años de edad, con domicilio en Santa Rita, Tlahuapan, Vicente Pérez, de 33 años, y José Francisco, de 30 años de edad, ambos con domicilio en el municipio de San Salvador el Verde, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y yéndonos con una más de las notas dentro de lo que es este primer bloque de noticias, en el Día del Abuelo realizan convivio con adultos mayores en Texmelucan, en reconocimiento al trabajo de toda una vida, la enseñanza, la experiencia y la madurez que dejan como legado a las familias. El Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan, que preside Emilia Sofía García de Núñez, organizó un emotivo convivio para cientos de adultos mayores de la cabecera municipal y sus 11 juntas auxiliares, señalando que los abuelitos merecen respeto y ser valorados no solo cada 28 de agosto, sino todos los días. Asimismo, recordó que en la estancia de día, Moviendo Corazones, se llevan a cabo actividades recreativas y culturales, además de la entrega de despensas que se lleva a cabo coordinadamente con el Sistema Estatal DIF a cargo de Dinora López, además de entregar diferentes apoyos y programas que implementan en coordinación del Ayuntamiento Texmeluquense en beneficio de este sector de la sociedad. Y bueno, pues de esta manera es como llegamos a esta primera parte de noticias, de información. Le invito a que continúe con nosotros. Damos paso, después de esta pausa, a lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito.
En tus manos está la solución. La prevención es tarea de todos. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a más de la información dentro de lo que es este segundo bloque en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que auditoría absuelve de nepotismo a alcaldesa de Coronango. Y al no haber elementos que hagan presumible la existencia de responsabilidad dentro de la queja radicada en el número Q07-2015, como acusaron los regidores José Toski Coyotecal de Obras Públicas y Eulogio Toski Soriano de Ecología por parte del PAN, la Auditoría Superior del Estado resolvió que no existen elementos para iniciar algún procedimiento legal en contra de la presidenta municipal de Coronango, Meli Makoto Chapuli, por el presunto delito de nepotismo. Y es que además, los regidores opositores acusaron a Meli Makoto de no transparentar las adjudicaciones de obra. Sin embargo, al igual que en el presunto delito de nepotismo, tampoco presentaron las pruebas, ante lo cual la ACE desechó ambas acusaciones. Por otra parte, llegará caravana de prevención a Xoxtla el 31 de agosto y 1 de septiembre. En días pasados, autoridades municipales de San Miguel Xoxtla y autoridades estatales llevaron a cabo una reunión de trabajo en relación a la próxima caravana de acciones de prevención que arribará este 31 de agosto y 1 de septiembre a aquel municipio, con el objetivo fundamental de prevenir la comisión de actitudes delincuenciales a través del fomento a la cultura de la legalidad y a la proximidad social, buscando hacer conciencia en la sociedad de participar en esquemas de prevención del delito, unidad e integración familiar. Pero además, en estas acciones se incluyen servicios para la población en general, como consultas médicas, recuperación de espacios públicos, expedición de licencias, registro civil, actividades de proximidad social, educación vial y verificación vehicular, entre otros, con la participación de diversas dependencias. Así es que, pues, aproveche esta caravana que llegará a San Miguel Xoxtla. Por otra parte, autoridades municipales y Grupo Social Domingo Arenas AC realizan con gran éxito Cuarta Feria Gastronómica con una gran asistencia. Contando con la presencia de la directora de Conservación y Patrimonio del Gobierno del Estado de Puebla, María Teresa Cordero Arce, en representación del gobernador Tony Gali Fayad, este 27 de agosto las autoridades municipales y el Grupo Social Domingo Arenas AC llevaron a cabo la cuarta edición de la Feria Gastronómica Productos del Campo y Artesanías 2017 en la explanada municipal, en donde Pedro Atlatenco Luna, en representación del edil Francisco Meneses Muñoz, dio la bienvenida a todos los presentes. Agradezco la representación del presidente municipal, agradezco la presencia de la representante del gobernador, pues Antonio Gámez Gallar, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco también al representante del licenciado Rodrigo Díaz Capina. En unos momentos más vamos a hacer el recorrido con la representante del gobernador y con la representante de la Secretaría de Desarrollo Rural, en donde vamos a mostrar y explicar de qué consiste la elaboración de estos productos que se manejan aquí en el municipio de Domingo Arenas. Y bueno, para no alargarme más, a todos y cada uno de ustedes, a todas y cada una de ustedes, les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos a esta cuarta feria gastronómica. Muchas gracias. Por su parte, Cordero Arce resaltó el reconocimiento y orgullo del gobernador Tony Gali respecto a todas las actividades realizadas en el municipio. Hoy estamos reunidos para inaugurar la cuarta feria gastronómica, por lo que tendremos la oportunidad de probar lo que el campo produce y de las manos de tantas personas en una de las actividades
Fue así como se dio el corte del listón inaugural para que las poco más de 4.000 personas originarias del municipio, del interior de Puebla y otros estados disfrutaran de una gran variedad de platillos, antojitos, dulces cristalizados, conservas y bebidas, entre otros, así como de una gran variedad artística que incluyó mariachis, un doble de Juan Gabriel con un show cómico musical, una exhibición de kickboxing de la Escuela LIDEF Central de Artes Marciales, bailables típicos y modernos por parte de grupos juveniles e instituciones educativas del municipio y la región. Todo ello desde las 10 de la mañana y hasta las 6:35 de la tarde, cuando fue clausurado el evento de manera oficial por el presidente municipal de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz. Así también agradecemos mucho la participación del Grupo Social Domingo Arenas, ya que año con año se esperan para que este tipo de eventos sea cada vez mejor. Pues de verdad, muchas gracias a todos y pues bueno, siendo el día 27 de agosto del año 2017, a las 6:35 de la tarde, damos por clausurada la cuarta Feria Gastronómica, Artesanías y Productos del Campo. Y es que posterior a este evento, pues bueno, dentro del mismo se realizó otra actividad y dentro de ella pues eligieron a Araceli Reyes como Reina de Fiestas Patrias 2017, allá mismo en Domingo Arenas. Esto pues ya le comentaba que tras finalizar esta cuarta feria gastronómica, este domingo 27 de agosto, el Comité de Fiestas Patrias en conjunto del Ayuntamiento 2014-2018 que dirige Francisco Meneses Muñoz, realizó el certamen de Reina de Fiestas Patrias 2017 con la participación de cuatro señoritas del municipio, que por cuestiones climáticas tuvo que ser agilizado de manera directa a la votación por parte de los asistentes, quienes con porras y pancartas en mano apoyaron a su favorita, y fue mediante un conteo voto por voto ante todas las participantes que finalmente Pedro Atlatenco Luna, secretario general del ayuntamiento, dio a conocer a Jocelyn y a Rebeca como primera y segunda princesa, mientras que el edil Francisco Meneses Muñoz se encargó de dar a conocer a Araceli Reyes como Reina de Fiestas Patrias 2017 de Domingo Arenas, quien será coronada la próxima noche del 15 de septiembre. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes. Cambiando a otro municipio, se reúne presidenta nacional del OMPRI y secretaria general del CEN del PRI con mujeres priistas de Huejotzingo. El pasado jueves en San Martín Texmelucan, cientos de mujeres priistas de la región de Huejotzingo y Puebla se reunieron con la presidenta nacional del OMPRI, Hilda Flores Escalera, y con la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Maciú, en donde la delegación de Huejotzingo fue encabezada por María del Carmen Álvarez en su calidad de integrante del Consejo Político Estatal del PRI Puebla. Durante el evento, la senadora Hilda Flores brindó un mensaje de unidad y fortaleza a las mujeres priistas de la región de Huejotzingo, Texmelucan y municipios aledaños, mientras que María del Carmen Álvarez señaló que en los procesos electorales de 2018, las candidaturas a cargos legislativos y para ayuntamientos serán paritarias, además de resaltar que los próximos candidatos a los cargos de elección popular deben de ser perfiles ganadores. Por otro lado, ya para ir finalizando con la emisión de este lunes, ya 28 de agosto de 2017, y dentro de este mismo municipio de Huejotzingo, policías aseguran a dos masculinos por robo a establecimiento en Paseo de los Sauces. Este fin de semana, elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo lograron el aseguramiento de dos masculinos, quienes amagaron a los empleados de una de las sucursales denominadas Oxxo, ubicada sobre Paseo Magnolia del conjunto habitacional Paseo de los Sauces en el municipio, para sustraer de manera ilícita diversos artículos como celulares, cajetillas de cigarro, botellas de alcohol, entre otros. Todo esto con un valor aproximado de 80.000 pesos. Sin embargo, fueron sorprendidos por los elementos policíacos y asegurados por el delito de robo, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes de estos sujetos, que bueno, pues para quien se pregunte por qué no aparecen con el rostro descubierto, pues es por este tema judicial, que bueno, pues tiene que ver con la presunción de inocencia, en el cual, pues bueno, ahí se les tiene que probar
que son realmente culpables, o mejor dicho, se presumen inocentes hasta que se les demuestre su completa culpabilidad. Así es que bueno, pues ahí la información respecto a este aseguramiento de estos dos presuntos asaltantes de esta tienda de conveniencia dentro de Paseo de los Sauces en el municipio de Huejotzingo. De esta manera es como nosotros llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día en este inicio de semana, lunes 28 de agosto, y por supuesto nos vamos no sin antes recordarle, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal. Además, no olvide seguirnos en redes sociales, usted nos encuentra como Garco Producciones, ahí en YouTube y en Facebook principalmente. Estamos como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Esperemos se la haya pasado de lo mejor durante este fin de semana. Y para todos aquellos, en especial en este día que es 28 de agosto, en el que bueno, pues celebramos a todos los abuelitos, pues también una felicitación para todos ellos. Y para ustedes que aún tengan la oportunidad de tenerlos, pues acérquense, platiquen, porque sin duda alguna ellos, todos ellos están llenos de sabiduría, de mucho conocimiento, y es pues sería un buen momento pues el estar, el compartir este y muchos otros días más junto con ellos. Así es que bueno, pues felicidades a todos aquellos abuelitos en este día 28 de agosto. Nos vamos, pásenla muy bien, le deseo una muy buena semana y por supuesto lo espero en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.